explotación minera era una de las principales actividades comerciales en el norte de nuestro país. Hoy esto se ha transformado en un atractivo turístico muy importante. En este momento estamos en la represa de Cuñapirú, estamos en la zona de Minas de Corrales. Desde aquí los invitamos a conocer la Ruta del Oro. Ese tour tiene que ver con la historia de la minería, la compañía francesa de Minas de Oro del Uruguay, que era la compañía que actuaba acá, la más importante de las que hubo, llegó a ser la compañía más económicamente más importante del país para esa época. Entonces, bueno, eso está bueno recalcarlo, qué fue lo que hicieron. Vamos a la represa de Cuñapirú, que dicen que es la primera de Sudamérica. Entramos a las bocaminas, el pueblo es un queso abajo, y aprovechamos eso y entramos con los cascos, entramos a ver lo que es de verdad una mina antigua, cómo trabajaban ahí adentro, porque no era fácil hacerlas y estar ahí en esa época. Vamos a aprender a buscar oro a la cañada, porque uno nunca sabe, sí. Un oficio ahí que está bueno saber, y todo eso en la Ruta del Oro. Después tenemos como una segunda parte nueva, que está muy buena, que tiene que ver con la actualidad minera, y es conocerla de primera mano, de verdad. O sea, no es que te la cuenten de que vayas a un mirador, lo mirás de afuera, mirá esto, no, te vas a parar y tenés la cantera ahí. Divino. Y vamos a aprender cómo se hacen las canteras, cómo calculan dónde, cuál es todo ese proceso actual del oro, desde la roca hasta el lingote, todo eso te los cuentan, digamos, en ese tour que se llama Canteras de Oro. ¿Y lo lúdico de la posada de qué se trata? Lo lúdico tiene que ver con pasarla bien, con venir a divertirse. Hay un hilo, digamos, en los juegos que tiene que ver con un garimpeiro que se nos perdió, que se llama Arnoldo, y bueno, hay que saber qué fue de la vida de él. En otro de los juegos nos dejó un mensaje y hay que descifrarlo. Son juegos como para jugar acá dentro de la posada, pero también para salir de la posada, para conocer el pueblo, para recorrerlo, para ir a la represa y jugar también en la represa. Es un poco la idea esa, venir a pasarla bien, a divertirse y a hacer algo diferente. Bueno, tenés la oportunidad de invitar a todo el mundo a que visite la Posada del Minero. Bueno, bueno, a través tuyo lo voy a... A través mío, ¿cómo lo no? voy a hacer, como corresponde. Y sí, voy a hacer eso, voy a aprovechar a invitarlos a que vengan a conocer Minas de Corrales, que no se van a quedar con las ganas de realmente saber qué es lo que se hace acá, cómo se hace, por qué surge este pueblo tan alejado de todo, de las carreteras, de todo lo que uno en el Uruguay se iban generando pueblos, y aprovechar a conocer el norte entero, porque desde acá tenés esa ventaja de que podés hacer eso también. Venís a la posada, jugás, te distendés y más, conocés sobre la historia de Minas de Corrales, pero conocés el norte entero desde un solo lugar. Gracias.